Senador por Movimiento Ciudadano. Senador, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti, para todo tu auditorio. ¿Cómo defines lo que hoy pasó en el Senado? Pues fue un montaje de parte de Morena, un engaño, una farsa en la cual nosotros no estamos dispuestos a participar. El bloque de contención en donde está Movimiento Ciudadano hizo un esfuerzo por construir un acuerdo político. Asistimos de buena fe a la elección del comisionado del INAI. Una propuesta que, por cierto, me refiero a la persona que votamos, escogió Morena, de los mejores seleccionados. Fuimos a la votación y cuando digo que es una farsa es porque solamente obtuvo los 43 votos del bloque de contención y Morena lo que hizo fue anular su voto, es decir, están en una simulación total, repito, la cual nosotros no vamos a formar parte. Nos decía César Cravioto hace unos minutos aquí en este espacio que el acuerdo fue votar, pero no el sentido de la votación. ¿Qué les dijo o qué prometió Ricardo Monreal? Bueno, para empezar, Cravioto no estuvo en ninguno de los acuerdos. Todo lo que planteamos fue la necesidad de hacer todo el esfuerzo posible para que el INAI pueda funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay un comisionado electo y por lo tanto el INAI no puede funcionar. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, eso es lo que estamos demandando y no nos vamos a mover de ahí como ya lo demostramos. ¿Qué sigue? El gobierno, como en los viejos tiempos, el oficialismo le da línea a sus senadores para que en este caso obstaculicen el funcionamiento del INAI, del órgano garante. ¿En dónde estamos? Nosotros estamos en el lado correcto de la historia, defendiendo no solo lo que creemos nosotros, sino millones de mexicanas y mexicanos, que es luchar por la transparencia, por el acceso a la información, por la protección de datos personales, pero además luchando también por otras causas que creemos que tiene que abordar el Senado de la República. Así es que estamos en este momento en la resistencia tratando de hacer entrar en razón a la mayoría, mandándole una señal al gobierno de la República en el sentido de que no puede seguirse burlando de la gente. Nosotros no lo vamos a permitir. Clemente, gracias por estos minutos y por la conversación. Muchas gracias a ustedes y mucha luz al auditorio.